Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a la meditación de esta noche. Les saluda el Maestro Rojo. Por favor, si se está oyendo bien, si se está transmitiendo bien, pónganme un recadito. Porque la última vez no pasó el sonido. Bueno, el día de hoy vamos a continuar platicando sobre las diferentes fases o etapas en el proceso de nacimiento. Hoy vamos a hablar entonces de los transversos. ¿Qué es eso de los transversos? Bueno, el proceso natural, biológico, como está diseñado, es que dentro del útero, como le crece más la cabeza que el cuerpo al bebé, en la medida que avanza la gestación, pues por puritita gravedad, pues su cabeza se va para abajo y entonces dicen, ya encajó. O sea que la cabeza se puso en el lugar de salida. Eso es interesante porque nos está diciendo que como mensaje de nacimiento, la dirección en la vida es por la cabeza. Es allá voy. Y ¿por qué hay algunos que no les pasa eso? ¿Tenían la cabeza chiquita? ¿Les pesaba menos? No, generalmente es que mamá no caminaba, no hacía mucho ejercicio. Se la pasaba sentada o acostada. Y entonces el bebé no recibía bien la información de ¿cómo es eso? ¿Hacia dónde tiene que ir mi cabeza? Si mamá está como recostadita o sentada, pues a lo mejor está bien cómodo estar así, como acostado, igual, ¿no? De ladito, o al contrario, sentado o sentada dentro de mamá. Entonces, los transversos son los que en su parto venían o acostados o de nalgas o parados. Generalmente, ¿qué es lo que produce este tipo de nacimientos? Pues en la conciencia de esa de ese ser, en la ya de adulto, es no sé para dónde ir, no sé cuál es mi rumbo, no sé por dónde está la salida, me confunde. Entonces en su vida tienen muchos problemas y confusiones porque no tienen claridad de si una decisión es mejor que otra, de para dónde es mejor, si necesitan ayuda para saberlo o no. También eso depende de cómo fue el parto. Si
si veníamos transversos y nos tocó una partera que sabe acomodar a los bebés, pues a lo mejor sí, pues no sabía por dónde, pero alguien me ayudó y me puso en camino y ya, ah, ok, es por aquí, ¡fum! Pero pues ahora ya, viene así transverso, mejor le hacemos cesárea y ya. Ah, caray. Entonces, resulta otra cosa totalmente diferente. No solo no aprendí el camino, sino aprendí de que puede ser cualquier camino, que va a salir algo extraordinario y que lo decide otra gente. Fíjense, es tan fuerte esto. Una vez, en uno de los ejercicios que tenemos en el taller intensivo de renacimiento, había una doctora que estaba participando en el taller y le tocaba acostarse como en el útero, preparada para nacer. Es una doctora, tiene toda la información del mundo. Yo acababa de dar las instrucciones y se puso al revés. Era una transversa, ¿no? Son tan fuertes esas memorias que están inconscientes ahí. Entonces muchas veces los de los transversos te pueden decir, es que yo quiero esto, el otro, ta, 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 ta. Y a lo mejor la otra persona se queda esperando y no, es que siempre hice otra cosa primero. Aparentemente hay un deseo en una dirección y de repente pues tomó otra dirección. En terapia una vez un señor entró en regresión y empezó a dar vueltas en el piso. No encontraba para dónde. Y ya yo le hice una señal de camino y ya encontró cómo nacer. Pero eso quiere decir que en su conciencia de adulto estaba confundido, no sabía para dónde. Hay una salvedad o un tipo de transversos que son, que tienen una peculiaridad, son los que nacieron de pies. Generalmente ahora no mucho les dejan nacer de pies, porque además como la cabeza es más grande y salga el cuerpo primero, pues podrían lastimarse el cuello, una cosa así. En la partería tradicional luego metían los dedos y a la boca del bebé y ayudaban a jalar la cabeza. Pero los que vienen de pies tienen una peculiaridad, es como si nacieron caminando. Yo las personas que conozco que nacieron de pies no paran, se la pasan todo el día trabajando, haciendo, moviéndose, haciendo cosas. Dije, wow, ¿no? Es como si tienen mucha energía y están siempre haciendo, 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 como si fuera esa la información. Que si naces de pies, no te puedes ni sentar, tienes que seguir haciendo, ¿no? Caminando, haciendo. Entonces, es interesante. Si ustedes saben que nacieron de alguna de estas formas, bueno, pueden entenderse un poquito más. Ah, y están los que nacen de nalgas, o sea que no sacaron los pies, sino que los subieron. Generalmente ese es el parto natural de los más dolorosos, porque
no solo es el ancho de la cadera, sino además de las piernas. Entonces, tiene que expandirse más el canal de parto, el paso a través de la mamá. Y a veces estos seres, estos bebés, luego tienen culpa del dolor de la mamá. Es como le hice daño, le causé daño. Y pueden traer ese tipo de mensajes en su vida también. Entonces, ¿cómo ven esas diferentes formas de ser de los transversos? A lo mejor tú no fuiste transverso, pero a lo mejor te pasan cositas parecidas. No importa si fuiste o no, si fuiste, pues probablemente estos síntomas eran más fuertes. Pero a todos nos pasan a veces en épocas donde nos sentimos confundidos y no sabemos para dónde ir. Así que esto también te sirve a ti. Es además una de las preguntas más antiguas. ¿Para dónde voy? ¿Para qué vine aquí? ¿Qué vine a hacer? ¿Qué dirección tengo? Porque yo recuerdo en mi niñez y mi adolescencia, y yo observaba la vida, lo que la vida ofrecía, y decía, aquí de lo que se trata es de estudiar para tener un trabajo, para casarse, para tener hijos y para que ellas hagan lo mismo. Y se acabó. No debe haber otra cosa que hacer, no solo eso, o sea, eso es como muy chiquito. Entonces, efectivamente hay muchas otras cosas, pero para eso hay que preguntarse, ¿para qué vine aquí? ¿Qué rumbo he tomado en mi vida? ¿Y qué otros rumbos es posible de tomar? Claro, cuando les hago estas preguntas van a decirme como los transversos, ¿y cómo sé si ese rumbo es bueno para mí? Sigue tu felicidad. Si un rumbo te hace sentirte feliz, creativo, creativa, síguelo. Te vas a sentir bien. Aunque no sea lo tradicional. El día de hoy vamos a cantar un mantra que no es una deidad, aunque sí es en otro sentido. Se llama Jyoti Prana. Jyoti quiere decir luz. Por ejemplo, en India son famosos los Jyotilingams, los falos de Shiva luminosos. Entonces, en ciertos lugares de la India están los templos de los Jyotilingams. Prana es la energía sutil, es como si dijéramos la energía luminosa. Y cuando estoy hablando de la energía luminosa, es algo que todos tenemos y que todos la hemos visto, pero que usualmente nadie nos ha dicho que la hemos visto, ni nos ha dicho que eso es nuestra luz interior, nuestra energía interior. Muchas veces yo le digo a las personas, a ver, cierra tus ojos y dime qué ves. Y me dicen, nada. Ah, caray. ¿Y cómo se ve la nada? Verás negro, pero nada.
Ah, no, es que veo colorcitos. Ah, ok, esa es tu luz interior. Pero muchas veces me dicen, ah, veo el reflejo de la luz de la ventana. ¿Y cómo sabes? ¿No? Y a veces la luz exterior, o si es de noche como ahorita, no está variando y sin embargo al contemplar la luz interior sí cambia. Y esa luz interior es tu conexión con lo divino. Y esa luz interior es consciente. Y te puedes relacionar con ella y te puede contestar. Por eso muchas veces les pido a la gente que le digan a su luz interior, únete a mi corazón. Y si la luz no encuentra ningún obstáculo, sentimos algo aquí. Así que mientras cantamos Jyoti Prana, le pedimos a nuestra luz interior que ilumine nuestro camino, que nos enseñe nuestro sendero más luminoso, el que nos va a dar más dicha y satisfacción. Cerramos los ojos. Jyoti Prana.
entran en yo ti prana yo ti prana Yo.
Jyoti Pranayam,
Jyoti Pranaya, 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 Jyoti Pranaya.
Jyoti Pranayam.
Yo ti prana.
Yogi Pranayama. Yogi Pranayama. Yogi Pranayama. Yogi Pranayama. Yogi Pranayama. Yogi Jyoti Pranayami. Jyoti Pranayami. Jyoti Pranayami. Jyoti Pranayami. Jyoti Pranayami. Jyoti Pranayama. 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 Jyoti Pranayama.
Yuti pranayu Yuti pranayu Yuti pranayu Yuti pranayu Yuti pranayu Jyoti 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 Jyoti pranayu 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 Jyoti pranayu
Yo ti pran la yo.
frotamos nuestras manos, las palmas de nuestras manos, y las aplicamos en nuestro rostro, el cuero cabelludo y todo el cuerpo, y repetimos 3 veces. Se atoró el